postavljanje karakteristika Sjedna će putač, lateralna lijeva strana na 42 stupnja, 55,688 minuta. Crveni pljesak, period 3 sekunde, domet 3 minuta. Buenos días, tercer día de carrera y segunda etapa. Hoy una etapa de constante sube y baja, donde la explosividad va a ser importante y donde David esta faceta no la tiene. Pero yo creo que lo va a superar bien, está motivado, está con ganas y esto de sentirte de líder siempre te da una fuerza extra que no sabes de dónde sale, pero la tienes. Y nada, hoy ha sido un día curioso porque ya empezamos traslados en barcos de un lado para otro y hemos salido de la isla de Kirk y estamos ahora en la isla de Rapp. Y nada, la peculiaridad está de despertarte, de moverte, pero siempre tener la casa al lado de la carrera es espectacular, es de agradecer y aparte aquí nos tratan genial. Así que mejor que aquí no podemos estar en ningún otro lado y esperemos que hoy la etapa nos vaya genial como las otras dos y no tengamos ningún tipo de fallo mecánico. Así que vamos a empezar a lavar bicis y a cambiarnos porque esto empieza dentro de nada. Bicis listas, ya lo tenemos todo engrasadito, con su cerita y todo perfecto. A ver, hoy salimos desde el ferry este, baja esa compuerta y desde allí toda la carrera entramos y salimos disparados por la isla de Rapp. A ver si nos aguanta el tiempo y a ver si tenemos un día chulo. Un pinchazo que ha pasado hace como 10 kilómetros. Le he dicho a la bici que vaya tirando. Lo he podido arreglar rápido por suerte, la bici ahora va perfecta. Y hemos podido contactar con los que iban primeros. Y nada, muy buen trabajo de los dos. Concentrados. Y ahora aquí aguantar. Hemos sufrido, ¿eh? Muy bien, David, ¿eh? ¿Bien o qué? We thought it's gonna be easier than last stage, which is the first stage one. Stage two is like muddy, and the mud just made us stop. We couldn't even move. So you have to carry your bike and run. Yeah, pretty nasty out today. Pretty wet and raining, a little bit like Guatemala and Costa Rica mud. Thick, disgusting, and we've had a couple flat tires, so we're a little down on our luck right now. But I think we're just out for a good cruise and gonna make the most of it and have some fun. Go, thank you. Go, go, go.
again, we have guys from Spain at the first place, Tommy Mazer and David Ruano. Vaya día. Mira cómo vamos. Esto es una mierda. Barro hasta las orejas. Hemos cogido una zona que la bici no corría nada. Se han hecho unas pelotas que... Suerte que la nueva Oiz tiene más espacio de vaina y no se ha cogido nada del barro, que si no, allí parados quitando el barro, todo el mundo en los charcos limpiando la de esto, hemos pinchado, luego los hemos cogido, guau, nos ha pasado de todo, tú. Pero bueno, al final hemos podido llegar, hemos ganado otra vez la etapa, que no nos lo esperábamos, ¿eh? No, Tommy. Porque de arriba ya no dábamos un duro por nosotros, se nos habían ido los primeros y a 500 metros los encontramos pinchados, digo, ahora que no nos pase a nosotros, ¿eh? Porque es brutal, ¿eh? Yo he pinchado y anda que no he tenido que correr para cogeros. Sí, se estaba sufriendo y ahí he visto la carrera, no el día, la carrera perdida, ¿qué hago? Me quedo con estos, espero a Tommy, pero Tommy luego si lo espero, como él va a querer, luego va a ser peor, mejor no. Y aquí... Ha sido la carrera que habíamos planteado la carrera rollo, bueno, hoy vamos a reservar, tal, no sé qué, no sé cuántos, bueno, reservar ni pasa nada. Que el tío ha estado media carrera tirando tú, tío. Bueno, pero es lo que hay que hacer, al final, si hay que tirar, se tira. Estaba ahí atrás y pensaba, había un momento que he dicho, Tommy, estás controlando lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, claro. Porque le iba diciendo, voy muy justo, y él ahí, bim, bim, bim. Tommy, que voy muy justo. Bim, 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 bim. Nada, voy con los varios puestos, pero como no llevo potenciómetro, me los imagino. Y voy ahí intentando ser constante y ya está. Pero bueno, muy bien, ¿eh? No podía frenar y ha habido un momento que como no podía, me he cogido sin los frenos de pensada. No sé qué es peor. Sí, ir así. No, ya te lo he dicho, hay que intentar relajar, abrir un poco la mano a la que puedas e intentar respirar bien, porque le falta oxígeno al final. Pero es que Estela, porque está tan... que patina tanto que vas en tensión todo el rato. Sí, pero bueno... Y mira el suelo, ¿eh? Este está haciendo un máster de mountain bike, que flipas, ¿eh? Tela, aquí, cómo se las gastan, ¿eh? Rocas, y lluvia, y ahora para, y ahora vuelve de agua. Increíble. Pero bueno, disfrutando, líderes otra vez, un poco más de ventaja, o sea que no podemos pedir más, ¿no? No. Dame un abrazo, ¿qué coño? Dame la mierda, esto, de verdad. ¡Bien! Yeah.